Tenemos una pausa técnica. Listo. Ok, Design Thinking, para los que no lo conocen, se creó en la Escuela de Diseño de Stanford, junto con el estudio de diseño de IDEO, y Google también tuvo cierta participación en el concepto de esto. Lo que es el diseño de una cultura creativa para la innovación, o lo que conocemos dentro de Google, Creative Skills for Innovation, habilidades creativas para la innovación, es una adaptación de todo este Design Thinking específicamente para organizaciones tecnológicas, ¿no? Antes de comenzar el tema, una pequeña presentación mía. Como les dije, yo soy Héctor, ahí están mis redes sociales, donde pueden encontrarme. Soy diseñador de Google, llevo trabajando en Google casi 9 años. ¡Auch! Empecé en Argentina, trabajé en México, estuve en Mountain View, San Francisco, y ahora, recientemente en este año, trabajo en Londres. Estoy basado ahí en Londres. Mi equipo de diseño es específicamente diseño para experiencias de educación. Se llama Global Learning Design. Y trabajamos con varios equipos internos y externos también. Ahora bien, quiero hacer un sondeo brevemente. De aquí de los que están en esta sala, ¿pueden pararse los que son estudiantes? Wow, la mayoría. Ok, ahora ¿pueden pararse los que tienen una empresa o están trabajando en una empresa? Ok, hay como un overlap ahí. Entonces, hay estudiantes que también trabajan, ¿no? Ahora, ¿pueden pararse los que piensen que están en una posición donde pueden hacer una diferencia para crear una cultura creativa? Ok, veo algunos sentados, esperaría que todos se pararan. ¿Por qué? Porque no es simplemente cuestión de negociación o cuestión de alguien de arriba, es cuestión de un preconcepto, ¿no? Cuestión de un mindset. Entonces, todos tenemos la habilidad de crear un espacio de creatividad e innovación. Eso es lo que vamos a charlar hoy. Esperen, saco mis notas porque es mucha información la que tengo aquí. Ok. Ahora que tenemos este paradigma de mental que tenemos que cambiar, quiero viajar un poco en el tiempo. A 1987, donde conocí a Santa Claus en persona. Y era muy feliz. No, el punto aquí es de que tenemos que tener cierta preconcepto mental de como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños teníamos cierto asombro, cierta curiosidad, éramos muy explorativos. Como lo mencionaron en la plática anterior, tienes que tener asombro, imaginación. Tienes que salirte de lo que es la realidad, ¿no? La fantasía, llegar a la fantasía. Y en ese sentido, dentro de Google, lo que hacemos es tener, lo que decimos en inglés, un estilo childlike, pero no childish. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué es lo que dice un niño? Así, ¿y qué pasa si? Y luego, sí, y más. Van creando fantasías, ¿no? Ok, ahora tenemos una dinámica. Quiero que se presenten con la persona de al lado y vayan a construir una fantasía común. Lo que quiero decir es de que, digamos, las dos personas que se están hablando van a escoger un lugar. No sé, ¿te acuerdas cuando fuimos a Barcelona? Sí, y fuimos a la playa. Ah, sí, y tú estabas en unos shorts rojos con pelotas amarillas. Ah, sí, tú estabas en pelotas. Así, quiero que hagan una dinámica, una memoria en conjunto. Va, tienen un minuto.
30 segundos. Diez segundos. Listo. Muy bien, gracias por participar. Ahora necesito tres parejas, seis voluntarios que pasen al frente, por favor. Vengan. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Listo, de aquí para acá pueden regresarse, por favor. Sí. Tenemos, sí, por favor. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y bueno, tú también puedes ser, ok. Ahora lo que vamos a hacer. Ok. Ahora vamos a presentar la anécdota. Nos van a contar una, pero va a ser una distinta, ok. ¿Cuál es tu nombre? Jairo. Claudia. Donatiu. Liliana. Eduardo. Sandra. Eduardo y Sandra. Ellos van a ser los que van a presentar la anécdota. ¿Eh? No importa, es distinto. Cambia, va a cambiar, sí. Ahora, sí. Ahora los voy a invitar a la vecindad del Chavo. En la vecindad del Chavo estamos todos reunidos y Eduardo y Silvia, ¿verdad? ¿Sí? Sandra, Eduardo y Sandra nos van a presentar sus vacaciones. Ella es Sandra, él es Eduardo. Ella es árbol número uno, árbol número dos. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos 10 segundos para que ustedes se muevan alrededor del escenario. Cuando pasen esos 10 segundos se quedan congelados y ustedes van a explicar lo que está pasando en esa fotografía, ¿vale? Sí, ustedes se van a poder poner acá y van a presentar a toda la familia, a todo el vecindario, lo que está pasando en la fotografía. Entonces, ¿listo? Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo, congelados. Ok, ¿nos pueden explicar qué pasó en sus vacaciones y en dónde están? Estamos en una playa en la península arábiga y... podemos ver a Roxana, que se está viendo el horizonte mientras piensa en qué va a innovar el próximo verano. Y ahí está Eduardo, pensando en impresionar a Roxana, pero Josué no puede impresionarla porque no tiene tantos músculos. Podemos ver a Eduardo que pues está un poco triste porque siguen sin pelarlo y cree que está en la friend zone y creo que se desespera un poco porque no puede salir de ahí y no sabe cómo salir de ahí. Mientras Roxana piensa en un pastel de fresas que se va a comer esta noche e ignora completamente a Eduardo. ¿Quién es el árbol? Pues el árbol ya se cayó porque no le echaron agua y hubo un incendio forestal. Y Eduardo pues sigue tratando de impresionar a Roxana. Ya se metió al gym, ya está leyendo diario porque le gusta la lectura a Roxana, está viendo pelis, está aprendiendo a programar y haciendo como varias cosas para impresionarla. Mientras Josué sigue entrenando en el gym, a ver si consigue más músculos, está levantando las pesas y Roxana creo que
no le gustan los hombres o algo así. Muy bien, esta fue la fiesta donde nos invitaron a ver sus vacaciones, su experiencia. Muchas gracias por la participación. Un aplauso. Bueno, eso es una visualización de cómo tenemos que ser el I más, ¿no? Tenemos que ser creativos y construir una idea arriba de la otra y arriba de la otra y arriba de la otra. Ahora voy a regresarme al tiempo otra vez. 1984, la base de la cama de mis papás, el primer dibujo que hice. Vamos a hacer una dinámica otra vez. Creo que no todos tienen una hoja, si no tienen, ojalá puedan conseguir hoja y pluma. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar a la persona de al lado. Van a dibujar mucho mejor que yo. Para eso tenemos también un minuto, les voy a dar. Treinta segundos. Diez. Tres, dos, uno, listo, abajo plumas. Ahora, por favor, quiero que ese dibujo se lo entreguen a esa persona. Muy bien. La reacción que tuvieron ustedes la tiene el 99% de los adultos. Así como, perdona, no eres tan feo en realidad, pero disculpa mis habilidades. Cuando un niño hace un dibujo, mejor que el mío, por favor, se lo entrega a su papá, se lo entrega a su tío, a su mamá, no dice, perdóname por este dibujo, dice, mira mamá lo que hice, mira. Y la mamá no dice, está feísimo, vuelve a intentarlo. Dice, está hermosísimo, lo voy a poner en mi refrigerador o lo voy a poner en la oficina, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer también dentro de las áreas creativas es de que tengamos ese espacio para decir, ok, no está finalmente completo, no está hermoso, pero es algo, ¿no? Es un avance y lo voy a aceptar. Estamos dando un espacio para que experimentes, para que digamos fracases en algunos momentos, pero finalmente para que compartas ideas sin miedo, ¿sí? Eso es lo más importante, que compartas trabajo que no está terminado y que de ahí vayas construyendo ese trabajo, ¿no? Ahora lo que queremos o lo que hacemos también dentro de Google es tener un espacio abierto. Como les mencionaba, ese espacio abierto donde podemos compartir nuestras ideas como nosotros pensamos que son, la realidad como nosotros la vemos, la persona como nosotros pensamos que la dibujamos. Y una de las características de los empleados de Google o de los que buscamos para contratar en Google es lo que le llamamos liderazgo humilde. Ese liderazgo humilde es de que esa persona pueda tener las típicas características de liderazgo,
que influencie a las personas y que las demás personas lo apoyen, pero también cuando estamos compartiendo estas ideas que pueden ser mal construidas, construidas a medio, ese líder no pelee por su propia idea, sino que vea más allá una idea en conjunto y diga, es cierto, tiene razón y voy a crear esto también, es cierto, tiene razón y voy a crear esto. Y mi idea no es solamente mi idea, es la idea de todos. Y yo como líder humilde me voy a hacer para atrás. Y como tú tienes la idea más sólida y estamos construyendo a partir de ti, yo líder humilde te voy a apoyar a ti. Esa es una de las características. Espacios abiertos, también dentro de Google, y buscamos que en otras organizaciones también se replique, es que cuando un empleado nuevo, desde primer ingreso, sea director general de no sé qué, de drones, o que sea un intern, esta persona tiene la misma información que todo el mundo. Tiene acceso a los algoritmos, tiene acceso a las cartas para los inversionistas que se comparten el mismo día, tanto para los inversionistas como para los empleados. Y es simplemente un diálogo abierto y transparente donde todo empleado sabe lo que pasa dentro de Google. Si le preguntas a cualquier empleado también en este aspecto, tiene que saber la misión, tiene que saber la visión, tiene que saber hacia dónde vamos. Esos son los espacios abiertos. Uno de los eventos que me gusta mucho dentro de Google es lo que le llamamos el TGIF, Thank Goodness It's Friday, que es una junta semanal, se hace los viernes, se ha cambiado para los jueves para que sea, se pueda ver también para Europa. Y en esas juntas semanales están los fundadores, Larry y Sergey, y ellos nunca faltan en estas juntas, no hay excusa para que no vayan. Y ellos son los que dirigen la junta y se comparte todo lo que se está pasando dentro de Google, lo que se está lanzando, ciertas, digamos, como el zeitgeist, lo que está pasando dentro de la industria de tecnología, de internet. Y hay un foro abierto. Las personas pueden hacer cualquier tipo de preguntas desde por internet, una plataforma de intranet, o presencialmente. Y puede haber preguntas desde, oye, ¿por qué no me dan cena en la oficina de Londres? Que fue una pregunta reciente. Y en Mountain View, sí. O puede ser, ¿qué opinas de Brexit? ¿O qué opinas de que nos salimos de China? Son cualquier tipo de preguntas, se contestan ahí. Entonces, tenemos que tener un espacio abierto para que haya esta transparencia. Ahora, dentro del espacio abierto también, uno de los puntos fundamentales de esto es que tengamos una seguridad psicológica. Tenemos un estudio dentro de Google que se acaba de publicar, no me acuerdo dónde. Hay varios, en Harvard Business Review, en The New York Times y en otros, que se llama Proyecto Aristóteles. Proyecto Aristóteles o Project Aristotle es un estudio de los indicadores que debe tener un equipo para que sea un equipo de alto rendimiento. Dentro de los puntos más importantes es tener seguridad psicológica para que, como decimos atrás, para que tengas un espacio para compartir, para que te puedas arriesgar y para que nadie te critique y te puedas apoyar y construyan ideas sobre ellas. Ahora, salí de la presentación. Bueno, antes de eso. En ese papel donde tienen su dibujo, su autorretrato, bueno, no autorretrato, su retrato, quiero que pongan lo que sería la misión o de su empresa o una misión personal. La misión de Google, como algunos saben, es organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Cuál sería la misión de ustedes o la misión de la empresa donde trabajan? Póngala rápidamente como si fuera un tweet, 140 caracteres.
¿Listos? Ahora esa misión, bueno, ese papel con la misión, lo vamos a doblar, lo vamos a hacer en un avioncito y lo vamos a aventar a otra persona. Y espero que todos aquí sepan hacer aviones, excepto si lo están escribiendo en un iPad. Sí, en un iPad no. No avienten los iPads, por favor. No queremos accidentes. Muy bien, estoy viendo varios diseños de aviones. Ok, cuando estén listos, lo vamos a aventar todos. Les doy un minuto más. Ok, listos. Alcen su avión. Lo vamos a aventar a las tres. Una, dos, tres. Ahora, por favor, recojan el avión de otra persona. Sin pecar los ojos. Ok, ábranlo. Lean la misión de esa persona. Que, como dije, puede ser misión personal o misión de la empresa donde trabajan. Y ahora vamos a volver al ejercicio de sí y vamos a construir sobre esa misión que tuvo esa persona, vamos a escribir en ese papel algo más allá. ¿Listos? Ahora, por ahí hay un micrófono extra, ¿no? Creo. ¿Tiene micrófono extra? ¿Algún voluntario que quiera leer las dos misiones o la misión extra? Voluntario. ¿Tenemos otro micrófono por ahí? Gracias. La que tenía es fusionar ideas, talento y tecnología para llegar a nuestros consumidores con soluciones reales y únicas, que realmente hagan su vida más fácil. Muy bien, gracias. ¿Otro voluntario que quiera compartirlo? Adelante. El original decía, concientizar a la comunidad mexicana para el uso de energía solar es gratis y más fuerte. Y lo llevé a no solo concientizar, sino buscar inversionistas para impulsar iniciativas o proyectos. Muy bien, gracias. Un último que quiera compartir su misión. Por acá. ¿Nadie? ¿Algún valiente? Acá, bien. Yo. El original es poder crear empleos y mantener el medio ambiente y yo le puse por medio de inversiones en energías renovables. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo se construye una misión? ¿Cómo se empieza, no? Cambia. Muy bien. Decimos, ¿qué pasa si? En Google decimos, ¿qué pasa si organizamos la información mundial y la podemos hacer accesible universalmente? Accesible y útil. O digamos, ¿qué pasa si construimos un coche donde no se necesite manejarlo, se maneje solo? ¿O qué pasa si conectamos a todo el mundo a través de internet, que quizá no necesite cables, sino
lo ideamos a través de globos que flotan alrededor de la atmósfera. Entonces, este es otro principio que adoptamos nosotros para el desarrollo de espacios creativos y de innovación. ¿Qué pasa si? Y lo, me vuelvo a ir al tema del mindset de niño. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si pongo la mano en la estufa, ¿no? No sé. No lo hagan. Pero bueno, dentro de Google tenemos, cuando construimos estas ideas, tenemos nuestra lluvia de ideas y nosotros no construimos a un 10%, construimos a un 10 incremental. Es lo que llamamos el 10X, que quizá algunos de ustedes lo han escuchado allá afuera. La historia nos dice que las empresas, cuando están innovando a un 10%, realmente se rezagan y mueren. Cuando estás creando a un 10 incremental, vuelvo al tema de los autos. Quiero que un auto corra rápido, que sea más seguro y que sea más confiable, ¿no? Si me voy a un 10%, quizá le cambio algunas cositas y listo, lo saco. Si voy a diseñar para un 10 incremental, un 10X, esa velocidad va a ser un 10X, o que sea seguro va a ser 10X. Voy a tener que replantearme todo el problema. ¿Qué es un auto? ¿O estoy realmente atacando el problema de auto o estoy atacando el problema de movilidad? Si es movilidad, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Eso es lo que nosotros adoptamos para hacer estas ideas de innovación. Le llamamos, y ustedes quizá conocerán el concepto también, reverse engineering, ingeniería en reversa, que es cuando tú tienes esta idea, ya teniendo esta idea, esta visión, entonces vete hacia atrás, no te vayas de donde estás y vayas dando paso a paso, sino cuando tienes esta idea preconcebida, ahora vete hacia atrás y piensa cómo la vas a desarrollar. Esto es el ¿qué pasa si? Muy bien. Bueno, otro ejemplo que tenemos es Calico. ¿Algunos de ustedes conocen Calico? Uno nada más, wow. Bueno, Calico es una parte dentro de Alphabet, ahora es Alphabet, que también está atacando el problema de envejecer y morir. Entonces, ¿qué pasa si podemos vivir para siempre? Lo que está planteando esta empresa es igual, reverse engineering, ingeniería en reversa, y decimos, ok, el morir, la enfermedad, el envejecer, es una enfermedad que se puede atacar, que se puede solucionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para solucionarla? Eso es el ¿qué pasa si? Voy a ver tiempos. Bien. Ok, ¿alguien tiene 5 pesos que me preste? Acá, 5 pesos. Están los 5. Vale. Ok. Te los voy a dar a ti, recuerda bien que te los dio. Ahora, ¿me puedes compartir la misión que está escrita ahí? ¿No hay ninguna? Bueno, ¿me puedes dar una misión? ¿Una misión? Bueno, yo escribí la de concientizar a la comunidad mexicana. Otra sería... no se me ocurre nada. Por ejemplo, una universidad, crear profesionistas que sean el ejemplo de la familia mexicana y de la población mexicana. Ok, gracias. ¿Alguien tiene 10 pesos que me preste? 10 pesos, muchas gracias. Ok. Te los voy a dar a ti. Recuerda que esos pesos se los dio ella, ¿vale? Me puedes dar una misión y utiliza el ¿qué pasa si, no? ¿Qué pasa si la educación fuera de calidad para todos? Ok, entonces puedes construir a partir de ello, ¿no? ¿Qué pasa si la educación fuera de calidad para todos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo?
¿Alguien tiene 50 pesos? ¿50 pesos allá? Muy bien. Gracias. 50 pesos. Te voy a dar 50 pesos a ti. Y te los dio esa chica de gorra con lentes atrás. Sí. ¿Me puedes dar una misión? ¿De qué? ¿Personal? Impulsar a México para que sea un país que aprovechemos la ola tecnológica y alcanzar la brecha que nos divide del primer mundo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, quiero que recuerden bien quién les dio ese dinero y se lo devuelvan. Este es un ejercicio de confianza. Cuando decimos qué pasa si o cuando estamos construyendo estas misiones, tenemos que tener este espacio, como les decía, este espacio donde nos podamos arriesgar y creemos esa confianza, ¿no? Gracias por confiar en mí, a todos ustedes, y por favor devuélvanles el dinero. Ahora bien, gracias. Cuando estamos creando estas misiones, cuando estamos desarrollando estas ideas, tenemos que tomar retos. Como ustedes vieron, al principio nadie sabía para qué era el dinero, me lo dieron, muchas gracias a los primeros. En ese sentido, cuando nos arriesgamos, tenemos que experimentar, tenemos que hacer prototipos. Y lo que decimos dentro de Google, tenemos que fallar rápido y fallar seguido. Fallar seguido y fallar rápido. Ustedes conocerán dentro de la historia de Google que hemos tenido algunos aciertos y muchas otras fallas, ¿no? Google Glass, por ejemplo, algunos lo pueden ver como un acierto, alguien lo puede ver como falla. Lo cierto es de que lo sacamos, lo desarrollamos. Hicimos varios prototipos antes y los sacamos al mercado. Ya que los sacamos al mercado, ok, ¿qué es lo que está fallando? ¿Sirve o no sirve? Pero lo importante fue de que movió la aguja. Fue un precursor de lo que son los wearables, ¿no? Y hacia dónde va la industria y qué es lo que quiere la industria. ¿Cuáles son los casos de usuario, casos de uso? Tenemos Google Wave. ¿Alguien conoce Google Wave? Qué bueno. Google Wave salió en 2008, creo, y fue una especie de Gmail, digamos, algo parecido a Slack o algo parecido a lo que está haciendo Google Assistant, donde eran comunicaciones, digamos, con Gmail, donde podías meter mapas, donde podías meter ilustraciones, fotografías, audio. Y era como construir una conversación con varios tipos de multimedia. Fue muy adelantado y muy complejo. Para su tiempo nadie le entendía y no había como que un uso. Se lanzó, se probó, no funcionó, se retiró. Y ahora es lo que está pasando, ¿no? Con cierto tipo como Slack o otros chatbots o digamos Facebook Messenger también está yendo hacia esa dirección. Entonces tenemos que experimentar, tenemos que hacer varios prototipos, lanzarlos, si fallan, fallar rápido y seguimos fallando hasta que acertemos. Pero es importante también fallar con responsabilidad, ¿no? O sea, cuando diseñamos, cuando hacemos prototipos, hay que diseñar las cosas para los usuarios. Aquí en este ejemplo, al parecer no hubo un input de la persona que lo iba a utilizar, ¿no? Y hay muchos casos así, hay muchos casos que pueden ocasionar muertes en algunas ocasiones. Esperemos que no haya pasado nada mayor, pero es muy importante el siguiente principio, enfocarse en el usuario. Cuando estás experimentando, cuando estás haciendo prototipos, cuando estás desarrollando algo para alguien,
involucra a ese alguien. Y no asumas que conoces al usuario. Conoce al usuario, sé el usuario. Tenemos otro programa interno para Google, que también ha salido en estudios, en varios artículos, que se llama Unconscious Bias, que son los errores de preconcepción que tenemos, ¿no? Los estereotipos. Digamos, y quizá se puede notar aquí mucho, ¿cuál es la proporción de mujeres y hombres en la industria? ¿Por qué no se contratan tanto a las mujeres en ingeniería, en programación? ¿Será por un estereotipo? ¿Será porque no hay talento? No sé. Cuando ves a cierto tipo de personas con tatuajes en la calle, ¿te da miedo o no te da miedo? ¿Qué es lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo? Entonces, también cuando estás diseñando para alguien, ¿piensas que esa alguien es una persona como tú? Yo que me moví de San Francisco para Londres recientemente, critico mucho los diseñadores de San Francisco. Los diseñadores de San Francisco, incluyendo Google también, algunos de Google, Twitter, Facebook, Snapchat, Uber, todos, bueno, no todos, pero la mayoría de estas tecnologías se están diseñando en San Francisco o en Silicon Valley. Y tienen gran impacto en el mundo, pero ellos, estos diseñadores, desarrolladores, ¿para quién están diseñando? ¿Están diseñando para todo el mundo? Realmente no. Y yo diseño como soy, ¿no? Entonces, debemos de tener como ciertos tipos de puntos de vista distintos, cierta diversidad en el equipo, y también quitarnos ese velo, ese sesgo de hacia quién estamos diseñando. El típico diseñador que vive en Mission, que es hipster, blanco, de cierta escuela, son los diseñadores que están diseñando para el mundo y están diseñando para esta burbuja. Entonces, lo que queremos hacer es de que realmente conozcas al usuario y donde estés, en empresa, en escuela, lo que sea, si estás haciendo este espacio creativo, hazlo para quien lo va a utilizar, para este multiculturalismo. Bueno, último principio. Con esto quiero contarles una anécdota. 2014, hace dos años, estuve participando en Form. Form es una conferencia que se organizó de diseño en San Francisco para la comunidad de diseñadores e ingenieros. Fue cuando se develó lo que era Material Design dentro de Google. Y se trató de crear una comunidad consciente sobre el diseño, ¿no? Estuve dando un taller junto con algunos chicos de Google X y fue una pequeña versión, un pequeño taller, versión de esto, de estos principios de Design Thinking. El challenge fue crear la comida del futuro, del 2025, me parece. Entonces fue la metodología que tienes que hacer, brainstorming, prototipos, experimentación, lo que quieras. A la mitad de este taller, tuvimos que parar el taller porque no nos estaba gustando la dirección en la que los diseñadores estaban creando estos prototipos. La comida del futuro para ellos, para los diseñadores, era cápsulas Gucci o cápsulas Chanel, sabor artificial, o era insectos, o era comida plástica, o era inyecciones intravenosas. O sea, era un futuro muy distópico, ¿no? Bastante malo. Y ellos, lo que les hicimos notar es, ustedes diseñadores, ustedes desarrolladores, son los que están tomando la batuta, son los que están diseñando el futuro. ¿Ustedes realmente quieren esta comida para el futuro? Realmente no, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con optimistic thinking es, creo que este mundo realmente lo necesita. No nos enfoquemos en toda
estas cosas malas que están pasando, obviamente no vamos a sesgarnos y voy a vivir en mi burbuja, pero nosotros tenemos el control. Nosotros, como dice el eslogan de aquí de Feel the Future, yo diría Design the Future, y diseña el futuro en el que tú quieres vivir. Y en este momento, como estudiantes, como agentes activos de cambio, ustedes son los que tienen el control de hacer este futuro una realidad. Y con esto me despido. Sí, finalmente les dejo con ese mensaje. Diseñen, creen un espacio creativo y enfóquenlo al humano. No enfoquen el humano para la tecnología, enfoquen la tecnología al servicio del humano. Y muchas gracias. Si tienen preguntas, tenemos tiempo, creo, para preguntas. Sí, 15 minutos. ¿Preguntas? ¿Funciona? Sí. Esto, mi pregunta es, ¿cómo contagias el design thinking a otra persona totalmente negativa, que intransigente o que no quiere abrir la puerta a eso? Y tú, si quieres, como que cambie o de menos algo. Es una muy buena pregunta. Creo que es mucho de influencia, mucho de espacios. Lo que comenté aquí es como un mindset, ¿no? Pero también lo que influye es crear espacios físicos donde se produzca este en camino para cambiar ese mindset. Lo que puedes hacer para esas personas negativas que están en un equipo es simplemente como manejo de expectativas, es de, ok, no vas a participar, nosotros vamos a participar en este sentido. Si tú no participas en ese sentido, no estás aportando, te va a ir mal, ¿no? Son incentivos y motivaciones y castigos. Es mucho de eso, pero finalmente es de hacer entender que somos un equipo, que todos estamos jalando hacia una visión, y lo que mencionaba de liderazgo humilde. Te voy a hacer caso a tu idea, pero también voy a agregar a tu idea mi idea y la idea de los demás. Entonces, no es nada más tu idea contra la mía o tu negatividad contra mi positivismo, sino es, ok, te tomo en cuenta a ti y tomo en cuenta a los demás, ahora todos juntos vamos a crear algo. Eso. ¿Otra pregunta? Que si nos puedes platicar un poco del proceso de ingeniería en reversa que tienen, cómo funciona, es una metodología o... Sí, te voy a poner el ejemplo de Google Glass. No tengo fotos, pero... Bueno, cuando creamos el proyecto de Glass, dijimos, vamos a tener una realidad aumentada, un dispositivo que te dé datos en el momento que los necesites, en el lugar en que los necesites y que sean rápidos, ¿no? De acceder. Entonces, se creó una mochila con un reloj, realmente era también una mochila con un móvil portátil, conectado a unos lentes pesados, un celular incluso. Teníamos esa visión, fuimos en reversa y fuimos diciendo, ok, necesitamos que sea más liviano, necesitamos que no me estorbe, necesitamos que, no sé, que no tenga que moverme tanto. Digamos, si yo quiero que esa información se vea cuando estoy manejando, cuando estoy en bicicleta, no voy a estar sacando mi reloj, no voy a estar sacando mi mochila portátil, lo que sea, la necesito aquí. Entonces, son esos pasos de ingeniería en reversa, ¿no? De, ok, tengo esa visión, ahora cómo la voy a construir. Sí. ¿Otra pregunta? He escuchado alrededor de varias pláticas que como que tienden mucho a hacer el énfasis en equivocarte y aprender de los errores, lo cual yo creo que te da experiencia. Pero mi pregunta para ti en específico sería, ¿de qué manera aprendes de tus errores y de qué manera aprende Google de sus errores? ¿Cómo, si existe alguna metodología como de aquí sacó algo bueno, de aquí sacó algo malo, esto lo uso, esto ya no?
más que nada eso. Sí, te doy un ejemplo que conozco mucho porque está también dentro de mi equipo. Se experimentó una vez con la organización de la estructura de los equipos, ¿no? Cuando era una empresa un poco más pequeña, los ingenieros de Google son unas superestrellas. Yo soy diseñador, lamentablemente. Decían, realmente estamos haciendo nuestro trabajo, no necesitamos gerentes, no necesitamos managers. Entonces, en ese sentido dijimos, ok, experimenten, vamos a quitar a los gerentes de los equipos de ingeniería y manéjense ustedes solos. Se probó, se experimentó y falló totalmente. Nadie se ponía de acuerdo, no había una visión, no había una dirección y había muchos egos, ¿no? Cuando se hace una experimentación o un riesgo para dar ese espacio para fallar, lo que se toma en cuenta siempre es cuáles son los factores, cuáles son los datos que tenemos que considerar para aprender. Siempre, Google es una empresa que está muy dirigida hacia el análisis de datos y todas las experimentaciones que se hacen con datos para poder evaluarlas y poder medirlas. Otro ejemplo dentro de la comida, vas a decir que somos como unos ratones de experimento, unas ratas de laboratorio, pero se experimentó con cambiar de lugar la comida, ¿no? De los snacks. Dijimos, vamos a poner los snacks que no son saludables abajo en contenedores que no se vean. Y en otra parte, en otra oficina dijimos, vamos a poner los snacks no saludables en vending machines, donde la gente tenga que pagar dinero por ello. Entonces se corrieron esos dos experimentos. Se aprendió de que la gente cuando los tiene visibles no le importa pagar, pero quiere, no sé, los chocolates, las papitas, todo lo que no es tan saludable, ¿no? Aun cuando tiene gratis a la vista lo que son más saludables, manzanas, frutas, nueces, lo que quieras. Del otro lado, cuando sabes que están ahí escondidos, tienes acceso gratis también, pero no los estás viendo y ves la comida saludable, lo tomas. Entonces, se hizo estudio, se midió y así se aprende con métricas realmente, con puros datos. ¿Última pregunta? Bueno, voy a tomar las dos. Bueno, también hemos escuchado mucho aquí en algunas pláticas lo que es la innovación, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería la diferencia de creatividad con la innovación? Porque muchas veces lo confundimos, creemos que es como lo mismo, es parte de o es un complemento uno del otro. ¿Para ti cuál sería esa diferencia? Ok, para mí la creatividad es un proceso de descubrimiento, ¿no? De exploración. Ahora, la innovación, estás utilizando esa exploración, esa creatividad, para desarrollar algo que no existe, algo inexistente. Si estás diseñando esta innovación, el mismo concepto de diseño es resolver un problema que existe, ¿no? Cuando resuelves un problema que existe de una forma que no existe, estás innovando. Creo que esa es la diferencia. Bueno, hablamos mucho de ideas y de creatividad de todo esto, ¿no? ¿Usted nunca se ha frustrado de que no tiene algunas ideas buenas o algo por el estilo? ¿De cómo generas buenas ideas? Demasiado, todo el tiempo me pasa de que tengo el bloqueo mental y de hecho es una falla mía que no puedo avanzar o tengo la idea pero no la aterrizo, ¿no? La solución, incluso dentro del marco de Design Thinking, es... Empieza de nada, empieza boceteando, empieza generando ideas, tan locas como seas, no te bloquees y no te autocritiques, porque uno mismo es el que se está poniendo el pie, es el peor enemigo, ¿no? Y dices, generalmente dices, no lo voy a, como decimos, no lo voy a compartir porque no está terminado o no está a mi gusto. Entonces, cuando quieres crear ideas, créalas y no importa qué tan mala seas, haz la lluvia de ideas, saca todas las que puedas
y después ve moldeando lo que quieres hacer. Y finalmente es como un escultor, de hecho, sí. Tienes una plasta y vas creando un poco la forma. Ya después, al final, vas creando los detalles, ya que tienes toda esa visión. Y listo, fuera de tiempo. Gracias.